histoire à celle de la construction de l'État-nation espagnole. Je vous remercie. Isabelle, la catégorie. Un pouvoir qui n'aurait pas été possible sans une... Buenas tardes, me llamo Gregory, soy becario en la Casa de Velázquez. Estoy haciendo mi tesis doctoral en la Universidad de Toulouse, bajo la dirección de la profesora Corinne Bonnet, y trabajo sobre Pierre París, el fundador de la Casa de Velázquez. Pierre París fue un arqueólogo, un historiador del arte, fue catedrático de la Universidad de Burdeos, se formó en la Escuela Francesa de Atenas, en Grecia, con lo cual es ante todo un especialista de la Grecia antigua y sobre todo de su escultura. Pero a partir de 1895 y hasta su muerte en Madrid, en 1931, decide reorientar sus estudios hacia la península ibérica, sobre todo hacia la arqueología ibérica. En 1897 gestionó la compra del famoso busto de la Dama de Elche. En paralelo a su actuación de investigador, París participa con otros en la organización de la investigación francesa en España y de sus esfuerzos nació entre 1920 y 1928 la institución en la que estamos, la Casa de Velázquez. Por lo tanto, mi objetivo es producir una biografía intelectual de este pionero, trabajando a partir de sus publicaciones, pero también de archivos, especialmente de correspondencias científicas, con lo cual podemos decir que lo que estoy haciendo es una tesis de historia de la arqueología.